¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Si me escuchan, por favor. Sí, ¿cómo están, chicos? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando nuestra plataforma, las clases grabadas, los documentos al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Un ente mundial que prácticamente fue surgido desde la caída o desde la finalización, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si recordamos un poquito la Segunda Guerra Mundial, ¿entre qué años fue el enfrentamiento? Ya, ¿en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? El señor Óscar Andrés, por favor. Del año 1939 a 1943. ¿Será el 43? ¿Seguro? 45. Ya, La muy bien. Primera Guerra Mundial fue en 1914. 18, muy bien, vamos acá. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial fue entre los años de 1939 a 1945, ¿no? Que eventualmente fue un enfrentamiento bastante difícil en donde todo el mundo participó en este enfrentamiento para que en este caso lograran detener la Alemania nazi del personaje de Adolf Hitler, ¿no? Que prácticamente fue un líder que estuvo dentro de Alemania y obviamente fue el causante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El día de hoy vamos a revisar directamente la institución conocida como las Naciones Unidas, que prácticamente logró surgir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito del enfrentamiento, ¿sí? ¿Cuántas personas fallecieron, sí, un aproximado en la Segunda Guerra Mundial? 10 en este momento, a ver, si recordamos, ¿cuántas personas fallecieron en la Segunda Guerra Mundial? Señor Marco Antonio. 5 millones. Casi, casi, mucho más, 60 millones de personas, ¿no? Que fueron afectadas y eventualmente, pues, se dio paso, en este caso, a la creación de instituciones para prevenir lo que es el enfrentamiento de una tercera guerra mundial, ¿no? Si recordamos un poquito, en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente fue una etapa en donde se crearon lo que se conoce como las bombas atómicas, ¿no? Y que fueron lanzados en su momento, pues, en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, que prácticamente fueron los sitios en donde estas bombas prácticamente destruyeron lo que son ciudades al momento de impactarlas, ¿no? Realmente el crear lo que son bombas tan destructivas generalmente fue un proceso bastante terrible que tuvo el ser humano como tal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de esta institución que prácticamente fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos un poquito, antes de la ONU que nosotros conocemos prácticamente existía con otro nombre, sí, que prácticamente era conocido como la Sociedad de Naciones de 1920, ¿no? Que prácticamente cumplía los mismos roles de aquella institución, pero con la finalidad, de igual manera que la Sociedad de Naciones, de evitar lo que eran las guerras mundiales, ¿no?
La Sociedad de Naciones de 1920 se creó también con el objetivo de que no se dieran más guerras mundiales a raíz de la Primera Guerra Mundial. Pero como ustedes saben, eso no logró directamente detener, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente la Sociedad de Naciones también se terminó, ¿no? Cuando se da la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas aparece con los mismos objetivos, ¿sí?, pero en este caso tratando de que todos los países en el mundo logren mantener una estabilidad, tratar de hacerle frente a diferentes problemas que tienen los seres humanos y evitando una tercera guerra mundial, ¿no? Que hasta el día de hoy, bien o mal, la ONU prácticamente ha mostrado lo que es una gran postura, en este caso para evitar enfrentamientos, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor Marco Antonio, por favor. Nombre. La Organización de las Naciones Unidas, ONU o Naciones Unidas, NNUU, Fundación. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas. Sede. Aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos, el territorio que ocupa es considerado territorio internacional. La sede europea y la segunda sede mundial de las Naciones Unidas se encuentra en Ginebra, Suiza. Secretario General Ban Ki-moon. Estados miembros. En la actualidad, la ONU tiene 193 miembros, todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente, además la ciudad del Vaticano y el estado de Palestina poseen el estatus de estado observado de las Naciones Unidas. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Nosotros también podemos palpar, ¿no?, que la creación de la ONU prácticamente tuvo lo que es una gran consecuencia en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Miren, como ustedes saben, la ONU prácticamente está representada en estas siglas, ONU o Naciones Unidas, NN y la UU, ¿no? Y el nombre completo es la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? La fundación, como ustedes saben, fue fundada el 24 de octubre de 1945, ¿no? El mismo año que prácticamente terminó la Segunda Guerra Mundial en San Francisco, California, por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La sede, aunque formalmente se encuentra en Estados Unidos, también ocupa territorios en todos los países en el mundo, ¿no? Y la segunda sede prácticamente se encuentra en Ginebra, en Suiza, ¿sí? En aquel entonces, sí, prácticamente, el secretario general destaca con el nombre de Ban Ki-moon, ¿no? Los estados miembros también podemos detallar que al día de hoy cuentan con 193 miembros, ¿no?, de estados soberanos reconocidos por parte de las Naciones Unidas, ¿no? Aparte de que el Vaticano y Palestina poseen estatus de estado de observador de las Naciones Unidas, es decir, que ellos prácticamente están vigilando estos territorios, ¿no? Entonces, miren, que si bien es cierto, dentro del inicio de las Naciones Unidas, prácticamente su fundación fue dada por 51 países, hoy en día tiene más de 193 miembros. Es decir, todos los países en el mundo prácticamente están sometidos bajo la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cada territorio, sí, en el mundo, las Naciones Unidas tiene su propia sede, ¿no? Muy bien, aquí tenemos lo que son imágenes, en donde destacan lo que son las banderas, ¿sí? Donde prácticamente se encuentran en las sedes, tanto en Nueva York como directamente en Ginebra y Suiza, ¿no? Y miren, y es de ser el eslogan que prácticamente destaca a las Naciones Unidas, ¿no? Muy bien, órganos principales. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Óscar Andrés, por favor.
Órganos principales, la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un voto. Las cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad o con el ingreso de nuevos miembros, se deciden por mayoría de 2/3 de votos y todas las demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige para cada periodo de sesiones. El Consejo de Seguridad es el órgano responsable de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de veto, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. El Consejo puede convocar reuniones en cualquier momento cuando surge la necesidad. La presidencia del Consejo rota mensualmente. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Nosotros también podemos destacar, ¿no?, que dentro de la ONU cuentan con órganos o departamentos que prácticamente cumplen diferentes roles, ¿no? Los órganos principales tenemos la Asamblea General, que prácticamente es el organismo principal. También podemos establecer de que los 193 miembros siempre tienen lo que es el poder del voto para tratar lo que son temas relacionados con la paz, la seguridad, nuevas formas económicas, nuevas políticas. También podemos hablar del ingreso de nuevos miembros, ¿sí?, y sobre cualquier tema que afecte lo que es la tranquilidad del país, ¿sí?, de cualquier país en el mundo, y eventualmente trate directamente algún tema bastante difícil, la Asamblea General prácticamente lo establece en sus sesiones y eventualmente crea lo que son soluciones. También establece la participación de todos los 193 miembros en base al voto, ¿no? Como ustedes saben, aquí también podemos establecer que el presidente de la Asamblea se elige para un periodo de sesión, es decir, tiene un tiempo determinado. Y así directamente se van eligiendo, pues, a los presidentes de la Asamblea de la ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad, aquí también, como ustedes saben, debe mantener lo que es la paz, la seguridad internacional. Es decir, que todos los países puedan mantener lo que es un equilibrio, mantengan directamente lo que son actos de cordialidad, de que no existan enfrentamientos, peleas, y aquí directamente está a cargo de los 15 miembros más importantes, ¿no? Hablando directamente de miembros permanentes con poder de veto, es decir, con los países que prácticamente son los más importantes, ¿no? China, Rusia, Francia, Reino Unido, ¿no? Y los 10 no permanentes, es decir, que rotan o cambian, ¿no? Que prácticamente son elegidos por la Asamblea en una etapa de 2 años nada más, ¿sí? Aquí también podemos establecer de que el Consejo de Seguridad puede aparecer, ¿sí?, dependiendo lo que es la necesidad, dependiendo la urgencia. Ahí directamente empiezan a realizarse lo que son las sesiones como tal, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de algunos consejos, de algunos departamentos que prácticamente son importantes en la ONU, ¿no? La Asamblea General, sí, y el Consejo de Seguridad, ¿no? Excelente. Otro órgano principal tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Mariuxi Jiménez, por favor, órganos principales. El Consejo de Administración Fiduciaria, el órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios en el fideicomiso puestos bajo el régimen de administración fiduciaria con el fin de promover el adelanto de los habitantes y el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio a la independencia de estos territorios.
al cumplir con su objetivo o tal punto que dichos territorios alcanzaron el gobierno propio a la independencia 1994, el Consejo se suspendió sus actividades y modificó su reglamento para celebrar reuniones cuando sea necesario. Está constituido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos destacar que el Consejo Administrativo prácticamente supervisa lo que son los territorios, ¿sí? Por parte de una administración fiduciaria, es decir, prácticamente establecer los recursos, los territorios, ¿sí? Que prácticamente goza, ¿sí? De una independencia propia, ¿no? Si bien es cierto, el Consejo Administrativo prácticamente destaca lo que son eventos o sucesos, que también destacan lo que son conflictos, destaca también lo que son peleas por el territorio, hablando directamente de fronteras, ¿sí? Y que prácticamente está destacado, ¿sí? Desde el país, en este caso como China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, ¿no? Es decir, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad prácticamente están encargados de administrar los territorios como tal, ¿no? Es decir, que todos los países cuenten con fronteras, con límites, ¿sí? Que todo directamente esté bien esclarecido, bien determinado, para que obviamente no cuenten con problemas territoriales, que no generen conflictos, peleas, y cualquier problema prácticamente desarrollarlo o solucionarlo mediante el diálogo, ¿no? Pero dentro del Consejo de Administración Fiduciaria prácticamente destacan los miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los objetivos de la ONU. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Marco Antonio, por favor. Señor Marco Antonio Narea. Sí, no, parece que se nos fue la señal. Señor Marco Antonio, parece que si nos fue. ¿Estamos ahí, por favor? Sí, parece que eso nos fue la señal, ¿no? Mientras tanto, me ayuda, por favor, el señor Oscar Andrés, por favor. Objetivos principales de la ONU. Objetivos principales de la ONU. De acuerdo con el sitio web de la ONU, entre los principales objetivos de la organización se encuentran los siguientes: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos objetivos comunes. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de los objetivos principales de la ONU, destacamos lo que es la paz, sí, la seguridad internacional, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente se trata de evitar conflictos a cualquier precio, ¿no? Mediante lo que son diálogos, mediante conversaciones y obviamente evitar conflictos que alteren la paz de los ciudadanos en el mundo, ¿no? También nos habla de la seguridad internacional, es decir, que todos los países prácticamente tienen que mantener lo que es una seguridad territorial, una seguridad, en este caso, de Estado. Y además de ello, directamente mantener el orden en los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si quiere darse una guerra entre Colombia y Perú, la Organización de las Naciones Unidas puede intervenir, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que no se den enfrentamientos, ¿no?
También nos menciona que fomenta las relaciones de amistad entre las naciones. Es decir, que todos los países en el mundo deben mantener lo que es una cordialidad, ¿sí? Evitando directamente conflictos, ¿no? También nos habla que uno de los objetivos también es ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, ¿no? Vencer el hambre, las enfermedades. Por ejemplo, en los países desarrollados, ¿existen los pobres o no? ¿Sí? ¿No? ¿Será que en los países desarrollados existen personas pobres? Sí. Excelente, muy bien. ¿Existen lo que son el hambre, por decirlo así, en los países desarrollados? ¿Sí? ¿No? Parece que vamos a hacer un trabajito para directamente buscar información, ¿no? Regálame un segundito, por favor. Ahora, si bien es cierto, el hambre prácticamente pues es un problema que afecta a todas las personas en el mundo, ¿no? Pero básicamente a los países o a los territorios en donde mantienen una economía bastante pobre y eventualmente no existen recursos para mantenerla o solventarla, ¿no? Muy bien, las enfermedades, ¿qué tipo de enfermedades son terribles al día de hoy? El COVID. Ya, muy bien, en su momento el COVID, excelente. ¿Qué más? ¿Qué tipo de enfermedades son terribles al día de hoy? Es decir, que no existen curas. Tenemos enfermedades como el cáncer, el SIDA, enfermedades como se me fue el nombre, pero bueno, y sí hay algunas enfermedades que es común en casi en todas partes del mundo. Excelente, muy bien. Tenemos enfermedades que prácticamente no tienen cura al día de hoy, ¿no? Que si bien es cierto, en este caso las Naciones Unidas prácticamente tratan, ¿sí?, de encontrar lo que son curas y de tratar de evitar directamente lo que es este tipo de enfermedades, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy la ONU prácticamente sigue manteniendo lo que es el objetivo de tratar de eliminar estas enfermedades, que día tras día pues afecta a la población en general, ¿no? De cierta manera, en la ONU, bueno, se han creado lo que son algunas vacunas para tratar diferentes enfermedades, ¿sí? Y que a la larga prácticamente ha sido lo que es una gran capacidad que han tenido estos países para tratar de eliminar algunas enfermedades, ¿no? Pero como ustedes saben, al día de hoy todavía existen enfermedades terribles que todavía no tienen una cura directamente relacionada, ¿no? Y esperemos que en algún momento, pues, la cura pueda aparecer y eventualmente, pues, cuidar la vida de toda la población, ¿no? El analfabetismo, ¿sí? ¿Será que todavía existe el analfabetismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que existe el analfabetismo o no todavía? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? No, será muy bien. Como ustedes saben, el analfabetismo prácticamente es detallar a las personas que no saben leer ni escribir correctamente, ¿no? Que si bien es cierto, hablando del Ecuador, al día de hoy ha sido pues un objetivo bastante fuerte, sí, que al día de hoy la mayoría de las personas pueden leer y escribir, pero en el campo todavía existen personas que todavía no logran, en este caso, leer ni escribir, ¿no? Entonces, son factores que todavía se siguen dando en nuestra sociedad y que eventualmente nosotros tenemos que cambiarla, ¿no? También nos dice fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás, ¿sí? Que esto sigue vigente al día de hoy y que debe siempre fomentarse, ¿no?
servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos objetivos comunes. Es decir, que todos los países de la ONU en general deben trabajar por los mismos objetivos, ¿no? Fortalecer lo que son lazos de amistad, crear lo que son medidas económicas, políticas, sociales, culturales, que logren directamente unir a todos los países para que todos directamente traten de fortalecerse, ¿no? Es decir, con un mismo objetivo de que todos logren convertirse en potencias mundiales, ¿sí? Bien, ahora, en este caso nosotros ya hemos revisado directamente nuestras diapositivas en la plataforma, ¿no? Ahora directamente nos vamos a nuestra guía académica, ¿sí? Que también la podemos encontrar en nuestra plataforma Canvas, ¿no? Recordarles, por favor, que las personas que trabajan la guía académica, en este caso la guía académica digital, prácticamente ustedes tienen que realizar las actividades del Canvas, ¿no? Muy bien, acá. Nosotros ya hemos revisado algunos temas, ¿no? Pertinentes, ¿sí? ¿Ya? Y aquí directamente vamos a verificar cómo serían las actividades, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos acá, ¿sí? Nos pide directamente observar, ¿no? ¿Qué notas en la imagen? ¿Crees que existe la injusticia? Responde detalladamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que existe la injusticia? Señorita Mariuxi, ¿será que existe la injusticia? Sí, licencia, existe. Todavía existe la injusticia, ¿no? Muy bien. Igual manera, pues, en este caso, la siguiente pregunta nos dice, ¿no? Contesta, ¿qué conoces o has oído acerca de la Primera Guerra Mundial? Señor Oscar Andrés, ¿qué hemos escuchado de la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial empezó en el año 1914 con la muerte del archiduque de Austria, ¿no? Excelente, muy bien, ¿no? A ver, les recuerdo, ¿no? Las personas que tenemos lo que es un portafolio digital, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar las actividades del Canvas, ¿no? Y pues, obviamente, si en el Canvas, directamente en los cuestionarios, sacamos una nota baja, una nota mala, podemos directamente recuperarla, en este caso, cuando trabajemos las actividades del portafolio, ¿no? Sí, y eso directamente la presentamos al finalizar el año lectivo, ¿no? Por si acaso, porque me imagino de que todos los profes tal vez ya les indicaron, ¿no? Muy bien, acá nos dice otra pregunta importante. ¿Has visto alguna película acerca de la Segunda Guerra Mundial? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti? ¿Sí? Me ayuda, por favor, en este caso, el señor Marco Antonio. Bueno, chicos, en este caso, prestamos muchísima atención. En este momento, vamos a tener contacto con nuestra queridísima rectora, la licenciada Lolita Places, y que la vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, profe! ¡Bravo! Prestamos muchísima atención, por favor. Ya, ¿con qué curso estoy? Con décimo, profe Lolita. Con décimo. Ah, ¿cuántos alumnos están? ¿Estamos? Cerca de 5 alumnos. Ay, bueno, todos bienvenidos, ¿no? Son pequeñitos, pero el corazón deben tener grandes, igual que nosotros. Señores estudiantes, el licenciado Jorgito, gracias por el espacio. Igual, señores estudiantes, gracias por este espacio a cada uno de ustedes. Desde luego, señores estudiantes, quizá muchos de ustedes no me conocerán. Ahora es la oportunidad de conocernos. Como ya decía el licenciado, mi nombre es Lola Place, soy la directora, la cabeza principal de la institución. Entonces, quiero felicitarles de todo corazón que este momento se encuentran ustedes recibiendo clases. Ya están un pasito a ir a la universidad, digo yo, ¿no? Ya están en décimo y ustedes ya estarán próximamente, el tiempo es tan corto, ya estarán en un primer año de bachillerato. Ya el cambio será diferente en las materias, recibirán materias un poquito más avanzadas y bueno, nada es difícil en la vida. Y señores estudiantes, quiero agradecerles por escoger nuestra institución,
Y nuevamente felicitar a sus familiares, a cada uno de ustedes que se han dado, que muchos de ustedes prácticamente vuelven a tomar sus estudios a los años. Y otros, bueno, de acuerdo a la situación, cada uno tenemos diferentes problemas, unos que no hemos querido estudiar, hemos dado dolor de cabeza a los papacitos, otros que no tuvieron la oportunidad y a ustedes mismos les cuesta, ¿no? Y superarse. Por eso están aquí, con ese propósito de lograr alcanzar ese título tan añorado que todos queremos. Como institución que venimos sacando año tras año bachilleres de la República, hace 6 meses graduamos 450 alumnos, el día sábado tuvimos una incorporación de 250 alumnos, pero temporadas así es, ¿no? Y esperemos que ustedes más sean unos de ellos, no se preocupen de que están en décimo. El tiempo pasa agigantadamente, estamos durmiendo, ya no estamos amaneciendo, ¿no es cierto? Y ya oportunamente nos daremos el abrazo y ustedes también estarán en ese lugar. Así es que agradecer a sus familiares, quizás están escuchando de una u otra manera, a sus espositas, sus hijos, ayudándoles a ustedes para que superen y nunca es tarde para estudiar y sigan adelante, señores estudiantes. Ya, mi propósito acá es, señores estudiantes, quiero que, bueno, creo que hemos venido, no sé si hay alumnos aquí que vienen o serán nuevos todos, bueno, no sé cómo sea la situación de cada uno de estos, de ellos, de ustedes, pues, y mi propósito acá es que nosotros trabajábamos con un módulo físicamente, ¿no? Les entregamos un módulo grandote y no sé, y usted trabaje con esto y continuamos todo eso, llene. Y si no llenamos, pedimos auxilio a los familiares hasta que paguen a otras personas, cobrar por lo que debe llenando y usted sin hacer conciencia de lo que usted mismo debe. Yo sé que trabajan, tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, sacrificio e ir realizando esos trabajos en los módulos. Pero ahora, por esto del medio ambiente, señores estudiantes, prácticamente hemos recibido, ya recibimos hace años también, de que no debemos, somos los culpables de la situación del medio ambiente. El ser humano es la persona más, que ha destrozado al mundo, ¿no? Acabado y no sé qué pase en lo posterior. Así es que, señores estudiantes, ese es mi propósito objetivo, cero papeles, señores estudiantes, porque también los papeles vienen, sé que ya han de haber investigado, vienen de los arbolitos, de muchas cosas, de muchos químicos, y pudiendo ahora utilizar la tecnología que nos brinda el mundo, y dejemos eso, ¿no? Yo sé que al comienzo se los hace a todos difíciles, pero vean, ustedes ya poquito a poquito ya están ingresando a clases, ya saben cómo entrar al Canvas, al Teams, y ya están recibiendo. Esto también es un descubrimiento para que no tuvieron la oportunidad, y así vamos manipulando, ya nosotros todo podemos lograr. Así es que me iba a esto, todo va a estar en la plataforma, no vengan a pedir módulos. Mil disculpas las que de pronto la señora secretaria, algún profesor dijo, vamos a seguir trabajando con módulos. No, señores estudiantes, cero de eso. Y ustedes van a tener una gran ayuda. Sí, en vez de que estén ayudando a otras personas a coger y llenar con otro tipo de letra, mejor que ustedes. La otra persona que no necesita va a ser la calificada, no usted. Desde luego, por su trabajo pasable, se les ha pasado, ¿no? Porque uno se da cuenta de todo eso al revisar. Pero para eso, el licenciado ya les ha de explicar, y tuvimos una reunión, de que ustedes van a trabajar el módulo está subido a la plataforma, ¿no es cierto? Entonces van a seguir desarrollando ese trabajo, esas tareas. El profesor va a realizar la clase y se va a dar tiempo para ir resolviendo los talleres. Sí, resolviendo sus deberes, para que usted ya no haga en casa mayormente, tal vez enviará un trabajito extra, pero no mayormente, pero que el esfuerzo suyo sea decir, bueno, reconozco, este fue mi esfuerzo, mi sacrificio, yo mismo lo hice y todo eso, considerando desde luego, como les decía, que todos ustedes han de trabajar, ¿no? La mayor parte, todavía hay muchachos que todavía se dedican todavía a estudiar nomás, los papacitos todavía les dan
su pensión y se dedican a otra actividad. Pero ustedes, señores estudiantes, ustedes mismos, como les digo, hagan ese sacrificio de decir, bueno, estoy demostrando mi sacrificio que estoy realizando. Así es que eso, señores estudiantes, mi pedido grande es ya no mil disculpas de las personas que vinieron a solicitar, que ya le dijeron, como digo, el módulo, pero eso va a ser la ayuda para que vaya desarrollando su actividad en clases y ya no va con la cabeza, ay, Dios mío, que tengo que llenar esta página de toditos los profesores de esta otra, ¿cuándo haré? Ahí queda, yo no tengo tiempo, yo no, hay que... Por eso mismo se ha dado esta alternativa, esta ayuda que va a ser para ustedes, señores estudiantes. Sí, y además tienen que autoeducarse también, no espere del profesor que le dé el 100%. Vaya, investigue. Como siempre digo, en vez de estar, deben haber jovencitos, más que todo, ¿no? En vez de estar en el TikTok, el Facebook, yo sé que es interesante, algunas cosas curiosas, pero descubra la ciencia que tiene en su mano. Eso le va a servir, señor estudiante. Sí, vaya sabiendo qué es lo que pasa en el mundo, en vez de estar en los canales viendo tantos crímenes, dedíquese a ver otra actividad, porque los canales de televisión sí dan pues algo, decir, que nosotros estemos al día de lo que pasa en el mundo, las noticias, algo tan importante que es, ¿no? Y con más razón que tienen en su mano el celular y ahí vayan descubriendo, como digo, la ciencia, las maravillas que hay, porque antes acudíamos a las bibliotecas y era, imagínense, el profesor nos hacía perder el año si no vamos ya a consultar en los libros, las fichas y todo eso. Antes era más drástica la situación. Ahora es más fácil, más corto el tiempo y ustedes yendo a eso también sin sentir ya estarán de bachilleres de la República. Así es que, señores estudiantes, otra situación de que de pronto ustedes están en el décimo, no se preocupen, el tiempo es corto, como les decía, no se descuiden de los documentos que el momento que vino usted a matricularse, se solicitó la documentación, el certificado de primaria o algún año de estudio, o bueno, de alguna manera se les va a ayudar eso, ¿no? Que culmine y no diga, yo tengo ya aprobado esto, otro, pero lo que tenga, traiga, pero se le va a ayudar, que usted culmine sin problema. Y cualquier cosa, señores estudiantes, los señores profesores, desde luego mi persona, que está a la cabeza, cualquier inquietud que tenga, alguna sugerencia que tenga, yo acepto con mil amores. Bienvenido sea, señores estudiantes, coja un lapicito, un lápiz, un cuadernito debe tener a su mano, como es estudiante, anote. Desde luego, cualquier cosa, mándeme, envíeme un mensaje, licenciada Lolito, como quiera que diga, esto me está pasando, no pude sacar los papeles, algo que se pidió, o de pronto también les pido que no se atrasen en las pensiones. Los primeros días de cada mes, por favor, no se dejen acumular, no dejen para el último, después le ven la cuenta grande, no se les cierra como en los colegios. De repente se cierran las puertas porque no canceló las pensiones, nosotros no nos damos, les damos apertura, ¿no? Hasta el final, nada más que estamos hablando con personas adultas que tienen que estar pendientes de lo que tienen que cumplir las obligaciones con la institución, pagar esa pensión, ¿sí? Y ya, pues la pensión cuesta más, todos están becados y se les cobra ese valorcito que de una u otra manera traten de cumplirlo. Así es que, señores estudiantes, anoten el teléfono de mi persona, desde luego les anticipo, el momento que me envíe el mensaje, a veces me manda, yo no sé de qué persona se trata, siempre ponga su nombre, el curso en el que se encuentra y ponga recibo clases domingos, sí, que son porque tenemos alumnos de los días sábados. Sí, siempre identificándose. Ya, es el 0999, 3x9. Repito, 099, ya. 719, repito nuevamente, 703. 703. Ahí me envían nomás un mensajito al WhatsApp. Cualquier situación que tenga, cualquier problema, estoy para solventarle, guiarle. Y lo que yo pueda, ¿no? Desde luego. Repito, 099-719-703. Ese es mi número de teléfono directamente. Cualquier cosa, conversan
qué situación tengo, si todavía tiene dificultad en ingresar a la plataforma, yo no sé cómo hacer esto, esto otro, y yo sabré pedir también auxilio, porque todos no digamos que somos una persona sofisticada para entrar a la tecnología, todavía somos analfabetos en la tecnología, ¿no? Desde luego, yo sé hacer oficios, el Excel, pero ciertas cosas ya pues son personas que ya conocen más avanzado y ustedes quizás lleguen a más. Y como les decía, gracias a esta tecnología, obviemos de esos cero papeles y ustedes algún momento van a agradecer a la institución porque en su trabajo no va a decir, traiga esto, esto, otro, todo es ahora la computadora, deme haciendo esta lista en la computadora. Entonces usted ya no se quedará atrás, pues, ¿no? No, yo sí puedo. Si su jefe no puede, usted ya está para auxiliarle, pues. Ah, no, qué bueno, estás estudiando. Entonces, pues, chicas, ahí a su jefe le deja sorprendido. Y así pasa uno, dice, yo no puedo, no, yo sí puedo, licenciada. Hay veces alumnos que vienen, digo, yo estoy en ciertas cosas luchando, a ver cómo hago, ya se me fue, no puedo imprimir, ya esto, esto, otro. Y que venga un alumno y diga, no, preste, licenciada, yo le ayudo. Créanme, qué grato para mí, qué satisfacción. Así mismo va a suceder en su trabajo. Ya no, y también son padres de familia que ustedes estarán en este momento pidiendo auxilio a los hijos. Los hijos se cansan, a veces a uno no lo quieren ni ayudar, ahí le dejan a uno. Entonces usted ya no dependerá de nadie, usted mismo. Y salga adelante, señor estudiante, que sí, usted es una persona que va a poder, poco a poco va a lograrlo y usted va a alcanzar su propósito, su objetivo. Eso, mis señores estudiantes, un buen día, un abrazo a cada uno de ustedes y nuevamente bienvenidos al Colegio San Juan Pablo II. Y gracias por el espacio, hasta pronto y nos vemos, ¿no? Así es que chao, chao. Gracias, profe Lolita. Chicos, pues no se olviden, por favor, siempre, ¿no? En este caso, al momento de ingresar a nuestra institución, prácticamente yo les había mencionado que nosotros funcionamos como una familia, ¿no? Y que eventualmente nosotros siempre nos vamos a ayudar. Aquí directamente la profe Lolita siempre nos está directamente ayudando, inculcando y sobre todo directamente dándonos esa motivación para seguir adelante, ¿no? Así que chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre directamente la podemos conversar, podemos tratar y obviamente el día de hoy ya lograron conocer a la rectora queridísima de nuestra institución, ¿no? Así que chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, cualquier duda, cualquier inquietud que la tengan, por favor, con toda la confianza del mundo, nos escriben al CAP. Así no les voy a enviar ninguna actividad y vamos a seguir revisando tanto nuestra plataforma y nuestro contenido. Sí, excelente día, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego.